vigilante. Es preciosa a los ojos de Jehová la muerte de sus fieles. Llega el día cuando nuestro cuerpo termina su carrera. ¿Se habrá Dios añadido a nosotros? ¿Se habrá Cristo formado en nosotros? Estamos en un cuerpo que se está desgastando. Un día, este cuerpo llega a su fin, pero este no es el fin. Sí, efectivamente habrá un día de resurrección donde el cuerpo va a ser resucitado, pero no sabemos cuánto tiempo pasará desde el día de nuestra muerte hasta el día de nuestra resurrección. Este es el punto que yo quisiera tocar hoy. Este periodo intermedio. Normalmente no hablamos sobre este periodo de tiempo, pero la palabra no se queda callada en cuanto a esto. Yo siento que hay palabras en las Escrituras que nos alientan y que nos estimulan para que corramos la carrera. Nuestro hermano José oró un versículo y se los voy a leer. Es preciosa a los ojos de Jehová la muerte de sus fieles. Salmo 116:15. Este es un pensamiento que lo estremece a uno. Ante los ojos de la raza humana, la muerte es algo muy deplorable y lamentable. A los ojos de Jehová no lo es, ni tampoco a los ojos de los creyentes. Nos reunimos aquí en un tipo de celebración, conmemorando la vida de alguien que corrió la carrera y fue fiel hasta el fin. Es preciosa a los ojos de Jehová la muerte de sus fieles. Así que solo una clase de muerte es preciosa a los ojos de Jehová. Y también hay solo una clase de muerte que es preciosa para nosotros. De esto quiero hablar hoy. Voy a cubrir 4 o 5 puntos, dependiendo del tiempo, sobre nuestra muerte preciosa. Una muerte sin lamentaciones, sin deploraciones, una muerte que es tan preciosa para el Señor. Yo espero que esto nos inspire. Pablo habla de su partida en 2 de Timoteo 4:6. Antes de ser martirizado, dijo que el tiempo de su partida estaba cerca. Ni siquiera le llamó el tiempo de su muerte. La muerte tiene diversas definiciones. Es posible que el médico diga que cuando el corazón deja de palpitar, los pulmones cesan de respirar y la mente ya no transmite las ondas cerebrales. Esto es la muerte. Pero, ¿qué es la muerte para el creyente? Simplemente recuerden que la muerte es una partida. No significa que es el fin. La muerte es salir de partida de una esfera para entrar en otra. Llega el momento cuando el espíritu y el alma de una persona sale de partida de su cuerpo y ¿a dónde va? ¿Qué sucede allí? ¿Se va a quedar allí para siempre? ¿Qué es lo que sucede después? Antes me hacía muchas preguntas en cuanto a esto, pero al leer la palabra de Dios, esto se aclaró mucho. Me gustaría compartir el primer punto. ¿Por qué es preciosa la muerte? Porque es una partida de esta esfera a una esfera que la Biblia llama el paraíso. No es un estado de estar inconscientes, sino es el paraíso. Pablo dice que fue arrebatado a un lugar que se llama el paraíso y no lo puede describir, porque oyó palabras inefables. Esto está en 2 Corintios 12:4. Así que no tenemos mucho conocimiento sobre esto, pero el Señor nos dio una pequeña descripción de este lugar. La palabra paraíso no es una palabra griega ni hebrea. Es una palabra que proviene de otro idioma
que describe el lugar donde los reyes y la gente noble caminaban como si estuviesen en un parque. Esta es la palabra que la Biblia usa para describir el lugar a donde partió nuestra hermana Ana Lidia. Ella está caminando allí, en el parque hoy. Santos, ella está caminando entre la gente noble, entre los correyes de Cristo, en un lugar muy especial para los privilegiados, que son honrados, para los fieles. Es preciosa ante los ojos de Jehová la muerte de sus fieles. No todos van a partir al paraíso. Los creyentes, los que han sido fieles, irán allí. El Señor Jesús fue al paraíso después de su muerte. Uno de los ladrones que había sido crucificado juntamente con él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Lucas 23:42. El Señor Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Versículo 43. No tienes que esperar. Este es un tren bala. Cuando el espíritu y el alma dejan el cuerpo, entran en el paraíso. Estamos hablando de los fieles. Si usted le entregó su vida al Señor y le pertenece al Señor, si Él no regresa primeramente, su siguiente parada va a ser el paraíso. Pero si usted no es del Señor y no está yendo en pos del Señor, que las palabras de este día lo despierten. Solo voy a hablar sobre el lugar a donde se van de partida los fieles. Hay otra historia en el Evangelio de Lucas que también habla del paraíso. Es la historia de un hombre pobre, un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas y enfermedades, que estaba echado a la puerta de un hombre rico pidiendo limosna. Su esperanza era saciarse de lo que caía de la mesa del rico. La Biblia dice que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al paraíso, Lucas 16:22. La Biblia no dice cómo partió el rico, el que no creyó en la palabra de Dios, pero sí dice que Lázaro fue llevado por los ángeles a un lugar llamado el seno de Abraham, el cual es otro nombre del paraíso. Y nos dice que este era un lugar placentero, donde había agua refrescante y donde ya no hay hambre ni angustia, donde ya no hay enfermedades ni dolor. Adiós tierra, adiós sufrimientos, adiós esfera terrenal. El paraíso nos espera. Nuestra hermana Ana Lidia hoy está caminando en los jardines del paraíso. Este es uno de los nombres que describe el lugar a donde van de partida los fieles cuando salen de este mundo. Además, Apocalipsis 2:7 dice que a los fieles del Señor, los vencedores, se les dará comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. El comer del árbol de la vida es el ejemplo que las Escrituras usa para decir que van a participar de la vida divina de Dios de tal manera tan agradable y disfrutable. La vida es algo delicioso y el comer del árbol de la vida es un placer que no se puede describir. El segundo punto es que la muerte es preciosa para los que han sido fieles, porque es algo que los libera de este tabernáculo terrenal. La Biblia describe nuestro cuerpo humano como un tabernáculo terrenal, 2 Corintios 5:1. Un tabernáculo es una palabra bonita para describir una tienda de campaña. Hay muchas personas sin hogar que viven en tiendas de campaña. Ciertamente, uno no considera estas tiendas de campaña como un hogar permanente. Dios nos guarde. Pablo describe este tabernáculo terrenal como algo que se está desgastando, algo mortal, algo que se está muriendo. Desde el momento que nacimos, empezamos nuestra caminata hasta el día de nuestra muerte.
Nuestro cuerpo es mortal, gime, está en descomposición y se le llama nuestro cuerpo de humillación. ¿Qué es lo que debemos hacer con tal cosa? Debemos despojarnos de él. Debemos anhelar este cuerpo glorificado que nos espera. Sí, debemos cuidar de nuestra salud, pero eso no debe ser una obsesión para nosotros. Aunque uno haga todo lo posible, esta tienda de campaña un día se va a despojar. Pero es preciosa ante los ojos de Jehová la muerte de sus fieles. ¿Por qué es preciosa? Porque dice que cuando van al paraíso se visten de vestiduras blancas. El color blanco significa que han sido justificados, han sido aprobados por Dios. Apocalipsis 3:5. Y todo está bien. Tienen paz con Dios. ¿Saben qué? Antes de ir allí, ya tenían paz con Dios. Si tenemos paz con Dios hoy, tendremos paz con Él en aquel tiempo también. Pero las vestiduras blancas es simplemente algo que los cubre temporalmente. Pablo dice que estamos a la espera de un edificio de Dios, algo permanente, sólido, inmortal, eterno. ¡Wow! Vale la pena partir de este tabernáculo para ir allí. Adiós al gemir, adiós a la descomposición. Alabado sea el Señor por esta partida. En este mismo contexto de la palabra, Pablo nos dice que estar ausente del cuerpo es estar en casa, presente con el Señor. Por supuesto, esto es la expectación más grande cuando partimos de esta esfera física terrenal. Nosotros entramos en la esfera espiritual, donde podemos ver y percibir todas las realidades que no podemos percibir con nuestras facultades físicas. Tendremos allí, se va a acabar todo lo terrenal, todo el viaje terrenal, y allí tendremos el gozo de volver a casa, de estar con nuestro querido Señor. No habrá más grande bienvenida que la bendición de estar en aquel lugar. Otra verdad que revela la palabra en cuanto a lo precioso que es a los ojos de Jehová la muerte de sus fieles, es que este cuerpo es como una semilla, 1 Corintios 15:42 al 44. Uno jamás pone una semilla sobre la mesa y espera que se regocije la semilla, porque el día feliz de la semilla es cuando la entierran, porque este es el comienzo de su germinación. La semana pasada nuestra hermana fue enterrada. Hablando espiritualmente, la semilla de su cuerpo físico cayó a tierra y está esperando allí el día de su germinación, el día de su resurrección. Pablo describe esta semilla de la siguiente manera. Es algo natural, inmortal, terrenal. Tiene corrupción, debilidad y deshonra. No importa cuánto uno cuide su cuerpo, al pasar los años se dará cuenta que es cierto lo que dice la Biblia de este cuerpo de humillación. Es una semilla de deshonra, corrupción y debilidad. Pero para el creyente, cuando partimos de esta esfera y nuestro cuerpo es sembrado en la tierra como una semilla, nuestro espíritu y alma se regocijan en la comodidad del paraíso. Durante este tiempo, nuestro cuerpo está a la espera de la resurrección gloriosa, cuando esa semilla común se convierte en una flor hermosa. Si en vez de este ramo de flores que tenemos aquí tuviésemos un montón de semillas, esto no les llamaría la atención. Pero vean estas flores. ¿Qué prefieren ser ustedes?
Permítame decirles que amamos demasiado nuestro cuerpo. Amamos demasiado la esfera en que vivimos. Dios nos ha dado vida para que podamos cooperar con Él para llevar a cabo su propósito eterno. Fuera de esto, esta vida es vanidad. Casi siempre decimos, todos los días de su vida. Eclesiastés dice, todos los días de su vanidad. Porque una vida sin Cristo es una vida de vanidad. Hebreos capítulo 11 y 12 nos da otra descripción de por qué es preciosa ante los ojos de Jehová la muerte de sus fieles. Una nube de testigos. Los que aún estamos aquí en la tierra, en este cuerpo mortal, estamos corriendo esta carrera y en derredor nuestro hay una gran nube de testigos. Pablo está describiendo los Juegos Olímpicos de aquellos tiempos que para ellos era una gran celebración. Las graderías del estadio estaban llenas de gente que aclamaba al ver allá abajo a los que competían. Hoy en día somos nosotros los santos, los que estamos vivos, los fieles de Jehová, los que estamos compitiendo y los que están en el paraíso son esa nube de testigos. ¿Qué es lo que están haciendo allí? Están siendo consolados, refrescados y nos están observando. Están observando nuestras vidas, están observando cómo corremos la carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo está ese joven? Hebreos 12:22 dice que esta es la asamblea universal con los espíritus de los justos. El paraíso no es un lugar de soledad. Hay tantos santos preciosos allí. A veces nos sentimos solos en esta vida, pero en el paraíso no hay soledad, ni se enfada uno allí. No hay ningún momento de silencio allí, porque todos están pegando gritos de ánimo a los que compiten. Todos están tratando de motivarnos para que corramos la carrera. En las notas sobre Hebreos 12:22 en la Santa Biblia, versión Recobro, vemos que Pablo asemeja esta asamblea de todos los fieles de Jehová que han ganado la victoria y han partido a una gran multitud de los que se han reunido en los Juegos Olímpicos Universales. Están llenos, allí están todos juntos, animándonos, llenos de gozo. Son todos nuestros seres amados. Quedan los fieles de Jehová que han partido al paraíso juntamente con los espíritus de los justos del Antiguo Testamento y miriadas de ángeles que se regocijan al celebrar el hecho de que los herederos de la salvación han sido traídos con seguridad a esta estación de traslado que se llama el paraíso. Todos están viendo con emoción y están disfrutando el progreso del propósito eterno de Dios que se está llevando a cabo. Están enloquecidamente emocionados. La próxima vez que vea un juego de fútbol y vea la multitud que se enloquece, recuerden que esto es lo que está sucediendo en el paraíso cada vez que uno de sus fieles avanza en esta carrera. Cuando un pecador se arrepiente, se enloquecen de emoción. Cuando un creyente se bautiza, se regocijan. Cuando un cristiano consagra su vida al Señor, se enloquecen de gozo. No crean que estoy exagerando. Lo que vemos con nuestros ojos y escuchamos con nuestros oídos no se compara con la realidad que no vemos. El último punto que quiero compartir es que la muerte de los fieles de Dios es preciosa porque los libera de todos sus trabajos. Apocalipsis 14:13 dice que son bienaventurados porque descansan de sus trabajos.
No sé mucho sobre la vida de nuestra hermana Lidia, pero una persona que haya vivido hasta los 83 años de edad sabe lo que es el trabajo, porque cada día para ellos es trabajo. Cada actividad es una carga para ellos. El criar a 8 hijos, la única palabra que puede describir esto es trabajo. Hoy en día, el criar 1 o 2 hijos es más que suficiente, pero el criar a 8, esto es trabajo. Y criarlos para el Señor, llevarlos a las reuniones, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles los caminos del Señor, llevar un vivir que fuese un modelo para sus hijos, criarlos en el temor y la enseñanza del Señor, esto verdaderamente es trabajo. Esta hermana continuó en sus trabajos hasta el fin. Bienaventurados son sus 8 hijos. Ella y el hermano Israel llevaron una carga muy pesada por todos ustedes, sus descendientes. Ustedes son el resultado del trabajo de ellos. Pablo le dijo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, sabiendo de quiénes has aprendido. Según de Timoteo 3:14, Israel y Ana Lidia han estado ante ustedes por muchos, muchos años y les han enseñado muchas cosas, algunas por sus palabras, algunas por medios del ejemplo que les dieron, algunas por la manera de vivir de ellos. Pablo dice, sabiendo de quiénes has aprendido, persistan en esto. Esta es nuestra oración para toda la familia. 8 hijos, 25 nietos y 40 bisnietos. Nuestra oración es que todos persistan en las cosas que han aprendido y que transmitan lo que han aprendido. El hermano Israel y la hermana Lidia ya cumplieron con su deber. ¿Qué más podría haber hecho nuestra hermana? Guardó su fe hasta el fin, terminó su carrera y se fue con gozo. Y en este momento está animándonos a que sigamos. Que todos sus descendientes y todos los que han sido tocados por su vida recuerden estas palabras, que la muerte es simplemente una partida y es preciosa a los ojos de Jehová, la muerte de sus fieles. Que todos seamos estos fieles, que todos seamos aquellos que oramos todos los días. Señor, guárdame, fortaléceme, úsame para cooperar contigo, para que lleves a cabo tu plan eterno. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel.